Bienvenidos a Mesa de Análisis Articultura. Soy Karina Galvez. Gracias por estar acá. Este es un programa muy especial porque es un programa en que tenemos que hacer un respirar hondo y profundo. Estamos con Gustavo Plaza, quien nos invita a la Sadhana Yoga Conference, se sí, llama. Sí, sí. Sadhana Yoga Conference del 2019 es una conferencia internacional de yoga eh, que va a suceder acá en Guayaquil. Gustavo, gracias por estar acá y cuéntanos un poco sobre esta conferencia. De Karina, llama. muchísimas gracias por invitarnos a tu programa eh, y darnos la oportunidad de poder compartir un poquito sobre estos temas de arte y cultura, porque también el yoga es parte de, de Así eso es, también. Sí, el Sadhana Yoga Conference es un congreso internacional, una conferencia que se viene realizando en Ecuador desde el 2011. Uh -huh. eh, realmente se ha convertido en eh, un punto de referencia a nivel latinoamericano y, y por qué no decirlo, también de, de, de toda América, de todo el, conti eh, todo el continente americano. ¿no? Eh, es, nació como una propuesta para poder compartir estos métodos de bienestar, de salud, de, de conciencia, que, que es este, este vasto cuerpo de conocimiento que es el yoga y la meditación. Y hoy día, pues, eh, como decía antes, se ha convertido en un punto de referencia, en un referente a nivel, a nivel internacional. Viene gente de, de todas partes de, de, de América. De hecho, hemos tenido gente que ha venido de otros continentes. En el 2012 tuvimos eh, un grupo de personas que venían de Taiwán. De, de Inglaterra, estuvieron acá también para He visto gente de Argentina también, tuve la oportunidad de acompañarlos durante a través de los años en diferentes conferencias, eh, digamos en diferentes Adana uh, yoga conferences que se han hecho este 2019, entonces es, es el 30 de agosto 30 es 30 de agosto, 31, agosto, 31 y de agosto de y el 1 de septiembre. Ya. Ese fin de semana empieza desde el viernes con la inauguración a las 6 de la tarde uh -huh. en el Centro de Convenciones y es abierto al público. Puede venir cualquier persona eh, y tienen la oportunidad. Para la, para la inauguración. Sí, tienen la oportunidad aquí de, de participar de un foro abierto donde los maestros que invitamos al conference, eh, se refieren al público, hablan, re, eh, responden preguntas y siempre con temas de interés, eh, sobre todo de cómo aplicar el yoga y cómo aplicar estas metodologías de bienestar, de, de conciencia. Eh, que a veces pueden quedarse un poco o, en, mu, o mucho en la mente o en las teorías o en las ideas y no todo el mundo sabe cómo aplicarlas en la vida diaria. ¿no? Pues es muy fácil hablar de paz y luego vivirla. Es, es, es diferente. <laughs> no, es, es Entonces el día 30 a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones sí. de Guayaquil, esa parte es abierta al público. Esa parte es abierta al público. Y de ahí la conferencia es todo el día 31 y todo el día primero y eso sí tiene un costo. Sí, eso tiene un costo, son 200 dólares eh, y empieza empezamos a las 8 de la mañana y terminamos alrededor de las 6, 7 de, de la tarde. Y 8 de la mañana es 8 de la mañana, me acuerdo que 8 empezamos, en pero 8 en puntísimo. 8 lo en interesante también es que dentro de, la, de, este, de este centro de convenciones de Guayaquil, aparte de eso, hay eh, vendors de comida saludable, sí, sí, sí. de, de, de eh, digamos de, de todo un poco. Eso es súper interesante y, y qué bueno que lo mencionas porque yo hasta me olvido a veces, Ajá. tenemos afuera, a feria, afuera una feria uh -huh. eh, con vendors que, que tienen la oportunidad de poder Rupa. ofrecer sus productos al Ajá. público, eh, ropa muy bonita, eh, importada de la India, productos saludables, eh, cosas Ar de todo artesanías tipo. Artesanías así medias. Eh, sí, sí, muy bonitas como la que tú tienes. Como esta aquí que es hecho en Ecuador y, y de hecho eh, lo lindo y es, es que un ah, indio, es un sí, modelo sí, indio. Y, es, y es, eh, es lindo porque apoyas también a la artesanía ecuatoriana, a las empresas chicas eh, que están trabajando desde, desde, digamos, desde sus casas, pero como como eh, a pesar de ser profesionales, pero lo hacen a nivel a nivel sí. micro, uh, pero que es bastante interesante en cuanto a, a comida saludable, comida vegana. Hay de eh, todo eso, y eso es libre de costo. Uh -huh. Puedes venir todo el sábado si quieres y quedarte el día ahí, revisar las cosas, ya. conversar. Los maestros se dan su vuelta por ahí también porque están saliendo de, uh -huh. y entrando a las conferencias. Eh, y algo muy interesante es que también los asistentes al, al Congreso, los asistentes son principalmente. Profesores de yoga de todo el país, profesores de meditación, gente como tú por, eh, que has estado y que nos vas a acompañar. Espero también ahora el, el 30, el 31, el primero eh, también de agosto y 1 de septiembre. Eh, gente eh, muy estudiada, cada uno expertos en sus en sus ámbitos. Y con siempre ese interés del constante crecimiento, de la constante evolución, del constante progreso. Uh -huh. No podemos quedarnos limitados. A veces, eh, cuando uno empieza a hacer yoga o meditación o cualquier ámbito de la vida, si tú te quedas estancado, dejaste de crecer. Eh, absolutamente. Y, y lo interesante, y tú eres una prueba fehaciente, es que se lo puede empezar desde niñitos. Eh, de lo que recuerdo, Gustavo, tú comenzaste a hacer yoga más o menos a los tres o cuatro años. No, esa no, pero me, mi, mi contacto con el yoga a muy temprana edad. El contacto con el yoga empieza a muy temprana edad. De hecho incluso antes de que conociera el término propio yoga, ya hacía yo un tipo de yoga eh, a través de las artes marciales, en que nos enseñaban distintas eh, técnicas y procedimientos. Tú sabes que las artes marciales del Oriente siempre han tenido la influencia de las escuelas de yoga, de, de, como nacen en la India y luego corren, eh, se de, de, de desarrollan hacia China, hacia el Tíbet, ¿verdad? toda la enseñanza de, del yoga va a llevar. De hecho, es un maestro de meditación quien desarrolla el arte marcial del kung fu, Bodhidharma. Bodhidharma es un, 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 un yogi, un meditador de la tradición del budismo, de, de las escuelas eh, budistas, eh, y él va llevando la, la, la ciencia y la meditación a los monasterios eh, en China, a, 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 a compartir el conocimiento de la meditación, y luego se van a desarrollar las escuelas de, de, de conocimiento a través de... de del, del desarrollo psicofísico que él mismo presentó y desarrolló el mismo Bodhidharma siendo un maestro de meditación budista es a través de su enseñanza que se desarrolla lo que conocemos hoy día como el kung fu entonces todas las tradiciones y, y el kung fu va a tener por pues, sus semillas para el desarrollo de otras artes marciales también entonces hay semillas del yoga de la respiración de la concentración de la meditación en todas las artes en marciales en diferentes artes y en diferentes artes marciales es momento de hacer nuestra primera pausa en mesa de análisis arte y cultura los invito a que nos envíen sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesa de análisis ucsgrtv.com o a través de Twitter o de Facebook. No se vaya muy lejos, que lo vamos a invitar a una, un momento de meditación y tranquilidad que es el Sadhana Yoga Conference del 2019. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con Gustavo Plaza sobre el Sadana Yoga Conference del 2019. Es una cita, pero a nivel internacional, que sucede en, en Guayaquil todos los años, Gustavo. Ahora, eh, para retomar un poquito lo que estábamos hablando antes, que estaba interesantísimo, es justamente el, el, el yoga, entra incluso a las artes marciales para usarlo, para concentración y podernos enfocar. Es algo que se puede usar para, para muchas Claro, muchas bueno, algo interesante, por ejemplo, tú sabes que la, la India es madre de cultura, es, es, es madre de las ciencias. Lo que conocemos como los números arábigos son los números que vienen de la India. Entonces, son eh, maestros en, en todas las ciencias, los antiguos sabios del, del conocimiento de Oriente, son los que van de alguna manera a comunicar esta sabiduría al mundo. Entonces, eh, eso está más, más que probado a nivel histórico, no es una, una, una cultura realmente ancestral y que estaba muy adelantada frente a otras eh, regiones o culturas del, del, del mundo y de ese, de ese tiempo. Entonces, el yoga como tal, las ciencias de la meditación, los métodos de autoralización, de desarrollo interno, van a echar sus semillas. Recuerda que la música y el arte empiezan como arte sagrado también, uh -huh. como relación uh -huh. de, 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 un, de un mundo, de un supramundo, no el mundo, digamos, meramente físico, sino representar a la divinidad, eh, con, compartir sobre la inspiración o la devoción. Entonces, la, la, por eso la música era un, un canto a la divinidad. Luego, digamos, de alguna manera. Eh, todas estas artes que eran más relacionadas a lo sagrado se han luego de alguna manera um, hecho un poco más eh, eh, del mundo, ¿verdad? Uh -huh. más hacia otros ámbitos del mundo. Claro Pero, que si lo vemos filosóficamente de todas maneras es el arte eh, sagrado de preservar este ser tan sagrado sí. y por eso si se lo puede se, se lo puede usar como defensa propia, entonces sí estamos usando entonces este conocimiento para sí, pre sí, la preservación sí, sí, sí. del ser. Entonces en, en, mi, en mi en mi camino obviamente empecé muy temprano eh, con el contacto con el yoga a muy corta de edad, alrededor de los sí, de haber sido cinco años, seis años, no, no tengo un, un exacto recuerdo del de, de instante en que se... Sí, por eso decía tres o cuatro, pero eran como cinco años, seis años. Y, de edad, pero luego en mi adolescencia, alrededor de los... 12 años, cuando ya estaba muy metido en las artes marciales, empezó mi despertar en, 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 en la búsqueda. Entonces yo recuerdo claramente, por ejemplo, prender una vela, sentarme a, a meditar. No, no tenía claridad sobre técnica, pero eh, había recibido lo, lo poco que en, en las artes marciales había visto, eh, los libros que vienen en casa. Y alrededor más o menos de los 14 años, 3, 13, 14 años, 15 años, empieza con, con muchísima fuerza. Y es cuando conozco a mi maestro, ¿no? alrededor de los 15 años, el padre de César Dávila, uh -huh. eh, fundador de la Escuela de autorización, y a través de su enseñanza, a través de su escuela, pues es que, que me formé y luego fui creciendo, obviamente, y especializándome eh, justamente en esa tradición del yoga y, y toda la vastedad de conocimiento que, claro. que incluye. Y ahora, digamos, tu título, y yo sé que eh, no te gusta por modestia, eh, digamos, tener ese título grandote, pero es un título in, in, importante, interesante, que es justamente el Pandit. Gustavo Plaza, que viene a ser como un, el sacerdote. Bueno, Pandit Gustavo. Arjuna ese es mi nombre espiritual. Ajá. Pandit Arjuna Achala es mi otro nombre espiritual. Pandit eh, Arjuna Achala. Arjuna. Arjuna. Arjuna, que es el, es, es el nombre espiritual que, que, que te da un maestro, ¿verdad?, en, en cierto momento. Eh, Pandit, sí, es un término que, que, en, que en la India, sobre todo en la India antigua, tenía mucho valor. Uh -huh. Hoy día podemos decir que no tiene tanto valor en la, en la India moderna porque. De hecho, las ciencias espirituales en la India y en otras regiones del Oriente están de alguna manera, hasta cierto punto, un poco desapareciendo, porque claro. hay mayor interés hoy día en, en, en... Te pongo un ejemplo, tengo un amigo que es astrólogo, claro. tiene 500 años de familia de astrólogos. Y él está hoy, hoy día muerto en vida porque su, su hijo ya no, con ya él, ya no muere su tradición, su hijo ya no va a estudiar astrología. ¿Por qué? Pero principalmente no porque no le guste, sino porque no le permite pagar las cuentas, porque la vida se ha vuelto tan cara y muy poca gente accede a, esta, a, estas, a estas ciencias para, para su uso, uh -huh. y ya no hay tampoco los grandes mecenas que habían en la antigüedad, que solventaban también el, traba que el las trabajo. Artes que no, que las artes y las ciencias que no necesariamente te dan para el día a día. Claro. Ahora, lo interesante es que luego de todo este estrés de, que, que te lleva el mundo material por hacer plata, no te queda nada más que regresar a, ¿Sí? a, a lugares en donde puedan enseñarte a respirar, a meditar, a tranquilizarte y a bajarte el estrés que y, te causó el y por eso en cambio estrés. tú ves que en Occidente uh -huh. el, el yoga, la meditación, las, las técnicas de reducción de estrés, la, los métodos de bienestar y más que nada los métodos de autoconocimiento se vuelven cada vez más populares. Por ejemplo, la atención plena, el mindfulness, la meditación, cada claro. vez ganan mucho más terreno en el campo de las empresas en reducción de estrés hay una cosa interesante porque pero lastimosamente digo lastimosamente no, no se le da la importancia desde el punto de vista del desarrollo interior del mejoramiento del ser humano Sino un poco los grandes empresarios les a, a, contratan a maestros de meditación para que den cursos de meditación en sus empresas. Para incrementar las ventas. Pero para incrementar ventas. Claro, pero claro. para mejor desarrollo. Que eso está bien por es un bueno. lado, pero hay que preocuparse más del desarrollo interior. Absolutamente. Y justamente preocupándonos del desarrollo interior es que este año vienen de invitados eh, José Antonio Cao, Madaba Naidu, ¿se dice o Naidu? Madaba Naidu. Madaba sí. Naidu. Uh, Alma Berra, Jordi González y Mijael Brandwein. Sí. Uh, ahora, eh, lo interesante también. También es que eh, hay personas que dicen, bueno, si yo hago yoga, entonces voy a estar, o sea, no puedo hacer yoga porque no me puedo mover de tal manera, no me puedo hablar de tal manera. Pero me, lo interesante de estas conferencias, en mi opinión, pero fantástico, es que independientemente de todos estos movimientos raros que, que los vemos desde sí. afuera, los que no hacemos sí, sí, sí. yoga, ¿no? Pero este, hacemos yoga físico. Este. Físico. Este, es interesantísimo a nivel eh, cultural, fue interesantísimo las conferencias que he visto y de este año incluso tienes unas conferencias interesantes como por ejemplo la crianza para el amor, la alegría de traducir la espiritualidad al lenguaje de lo cotidiano. Son cosas que te ayudan en el día a día, aparte de toda la parte histórica, de entender la mitología hindú, uh, de entender lo que significa eh, cada posición es muy interesante. Del biólogo, sí, sí. Sí. Gustavo, es momento de hacer una segunda pa eh, pausa. Eh, los invito a que nos vean siempre en Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en UHF y Claro TV. No se vayan muy lejos y por favor apunten su agenda. 30 de agosto, 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de Guayaquil, abierto al público y después la conferencia de Sadana Yoga Internacional es el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Este es Mesa de Análisis Arte y Cultura y los invitamos a que vayan al Sadana Yoga Conference, Conference del 2019. Eh, Gustavo Plaza, cuéntanos qué es lo que podemos esperar de estos maravillosos e importantísimos eh, expositores que vamos a tener en, en Guayaquil. Bueno, brevemente y, y también interlazando con lo que conversábamos antes, eh, entender que cuando hablamos de yoga, primero el yoga es un vasto cuerpo de conocimiento. Uh -huh. En el yoga encontramos psicología. El yoga es realmente más una psicología que una filosofía o un aspecto físico. Encontramos ciencia psicosomática, encontramos la ciencia del bienestar de los ejercicios físicos, de parte de desarrollo físico. En el yoga encontramos metafísica, encontramos mística, encontramos eh, también todo un, un, un amplio eh, tema sobre el, el tema de la salud y la medicina, que luego en el, en el aspecto del yoga se se especializó con lo que se llama la ayurveda. Justamente una de las conferencistas que viene, es experta en ayurveda, es pediatra, Almaverra. Ella, en cambio, no va, no va a dar eh, técnicas digamos, físicas o ejercicios, sino que va a hablar acerca de, de, cómo, de cómo llevar la aplicación de la crianza de los hijos desde el amor y cómo aplicar los principios espirituales o los principios de conciencia espiritual en la vida cotidiana, en la vida diaria. Porque a veces todos estos temas se pueden quedar muy lejanos en, en ideales, en conceptos, en teorías, y no siempre los llevamos a la práctica y cómo, y cómo los hacemos realmente eh, claro. reales en la vida cotidiana. Claro. ¿no? Y hay, hay ciertos aspectos de las filosofías en que se juntan eh, y hay, hay, hay partes muy interesantes, por ejemplo, en el cristianismo te dices, mira todo el mundo como si fuera tu hermano. Ah, bueno, suena, suena bonito. Pero si tú estás manejando en una carretera y el tonto de atrás te pita y quieres insultarlo, en realidad cambiarte ese chip, pensar que ese señor es tu hermano, tu cuñado, tu primo, que tiene que ir corriendo porque se le dañó el estómago y tiene que llegar a un, a, un, a un baño ya ahí nomás tú dices a ver espera, déjame tranquilizarme ya no lo voy a insultar ya no me voy a, a, a disgustar y son cosas que parece que no tuvieran una o, consecuencia pero la tienen o, total. o simplemente realmente simplemente es un tonto mm -hmm. pero está en otro estado de evolución claro es, ah, como, esa es la otra. por ejemplo cuando tú como tienes normalmente tus hijos y ves tienes un hijo chiquito que, que Hace un desorden, o le hace desorden, o lo molesta el hermano mayor, y el, y el hermano, pero me está molestando, y le dice, pero le dice, hijo, entiende que el otro es más chiquito, claro. tú no le puedes pegar, no claro. le puedes hacer daño, claro. no, no lo puedes matar, porque está en otro estado en de. ¿Dónde de, está? De, de, en, en, ¿En qué evolución? En este caso sería un estado de evolución espiritual. Claro, por supuesto. Entonces, uno de los temas, como te decía, es justamente ver que en el yoga, que en esta conferencia o en este congreso, vamos a encontrar distintos aspectos. También está el aspecto, por supuesto, físico, no, no podía ser de otra manera. Uh -huh. eh, o sea que, que si alguien va a tiene que ir más bien con ropa cómoda. Es mejor con ropa cómoda, ropa cómoda. Para todo el día. Y si, y, y si tienen y su, su mat de su yoga match necesario de yoga. para el Congreso, ¿no? Yeah. El, el uh -huh. sábado y domingo, principalmente. Eh, José Antonio Cao y Jordi eh, Jordis González, González son parte de, un, de una escuela de, de, de yoga físico que se llama Nexo Yoga. Uh -huh. Nexo Yoga como institución, pero enseñan Hatha Yoga, el yoga, uh -huh. el yoga psicosomático. Pero con el expertise de la alineación, del refinamiento, ¿no? Con una técnica impecable con una manera de enseñar muy, muy didáctica, muy concreta, que a cualquier profesor de yoga le va a permitir alcanzar un nuevo nivel de comprensión de las técnicas que ya utiliza. Entonces, eh, la gente que invitamos son lo mejor de lo mejor a nivel mundial, siempre. Tú mm -hmm. has sido testigo. Eh, eh, absolutamente. Hemos tenido oportunidad de tener maestros como, por ejemplo, el doctor Satvir Sincalza, que mm -hmm. es eh, director de, de Research mm -hmm. en, en la Universidad de Harvard. ¿Verdad? Tú, tú lo conociste, estuviste claro. aquí. Eh, eh, Surinder Singh. Surinder Singh, uno de los grandes maestros de la India, uh -huh. eh, de los Himalayas, un maestro experto en el Hatha Yoga, experto en, 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 en biomecánica. Al ah, ah, maestro Swami Veda Barati de los Himalayas, eso es una de las, de las mentes Ay. más brillantes del y mundo. El doctor Stoma Parker. El doctor Stoma Parker, eh, psicólogo, psiquiatra, experto en, 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 en neurobiología. Y, y en comunicación de las técnicas de meditación y su aplicación eh, a nivel científico para eh, sanar traumas. En, en fin, hemos tenido siempre lo mejor de lo mejor y, ¿Y no es este interesante año? también que hay eh, eh, maestros que han venido a dar tus charlas en otros años que te piden venir nuevamente. De hecho, me parece Todo que Mijael eh, estuvo, aquí, estuvo antes. aquí antes. Madaba Naidu y Mijael Bramwine han estado antes aquí. Madaba es experto en el uso de la ciencia del mantra, del sonido uh -huh. y del camino del yoga del bhakti, del, de la devoción, del amor. Entonces, uh -huh. todas sus, sus charlas incluyen trabajo sobre mantra, repetición de las, de las, de los, eh, de las palabras y las letras sagradas, uh -huh. eh, eh, de los distintos eh, nombres de la divinidad o aspectos de la divinidad a través de la... Del Bhakti Yoga, el sendero de la devoción. Entonces, sus, por ejemplo, eh, Mádava, eh, al igual que Alma Vera, no se ocupa de ejercicios físicos, sino de ejercicios mántricos. Mm -hmm. con, con, tú lo haces sentado eh, y luego con pues. Los sonidos, eh, me acuerdo que en algún momento tuvieron los cuencos. También este, hemos tenido cuencos. Y, bien, y una bien. larga lista, etcétera, de todo este tipo de cosas que, que, mm -hmm. que, que presentamos. Eh, luego, Michael Brandwein se va a ocupar de charlas eh, de aplicación terapéutica, ¿no? Un trabajo sobre las caderas, trabajo sobre los hombros, de cómo sanar lesiones sobre los hombros hombros. Entonces, eh, todos los aspectos que podríamos ver, el aspecto terapéutico, el aspecto psicológico, el aspecto devocional, el de aspecto la emocional, de los niños eh, el aspecto práctico en la vida y el aspecto físico, psicosomático, uh -huh. los encontramos en, en toda la conferencia a lo largo de un maravilloso fin de semana. Entonces es importante uh -huh. que eh, hagan un esfuerzo los que están en otros lados, en, otros, en otras ciudades, que vengan a Guayaquil esta cita que es eh, realmente única en su categoría. Absolutamente. Y lo hermoso es que en realidad estamos... Estamos haciendo de Guayaquil un, un vértice, un fortex de, de energía en donde viene el mundo entero a, a concentrarse en esta y conferencia. Tran y transformando la conciencia colectiva, uh -huh. que eso es importante, ¿no? la, ese, esa conciencia colectiva de la ciudad que eh, esperamos pues que trabaje más desde la paz, desde la comprensión, desde el sosiego desde la fraternidad ¿no? absolutamente se necesita muchísimas gracias Gustavo Plaza el pandit Gustavo Plaza quien está acá con nosotros invitándonos al Sadana Yoga Conference este 30 de agosto 31 de agosto y 1 de septiembre gracias Gustavo por estar aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura y gracias a ustedes por acompañarnos desde sus casas o sus trabajos soy Karina Galvez y los espero en una próxima edición de mesa de análisis, gracias. arte y cultura. Gracias Carmen, muchas gracias.